En Radio Nueva Vida, sabemos que algunos días pueden ser estresantes y llenos de muchas actividades. Pero también sabemos que cada día se disfruta mejor entre amigos. Así que prepárate, sube el volumen de tu radio y acompáñanos, que ya tenemos todo preparado para que disfrutemos entre amigos. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Bienvenidos a Entre Amigos. Bendiciones, yo soy tu amiga Moni. Yo soy tu amigo Alex. Alex, gracias por estar conmigo aquí el día de hoy. Le hemos dado el día libre a nuestro amigo Armando, porque ¿saben qué, amigos? Es su cumpleaños. Happy birthday, Happy Armando. Happy birthday, Armando. Seguramente está ahorita mismo en casita, todavía durmiendo. ¿Qué piensas? Yo creo que sí. Bueno, amigos, como todos los jueves, y es jueves de adoración, Alex, donde escucharemos linda música que nos ayuda a concentrarnos en las promesas del Señor, los invitamos a que pasen a nuestro grupo de Facebook, Entre Amigos RNB, donde tenemos una pregunta bíblica para ustedes. Esa pregunta es: ¿quién dijo, cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? Ah, yo creo que varios de ustedes ya saben quién dijo esto. ¿Cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? Eso, les vamos a dar una pista muy grandísima, Alex. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Sí. ¿Qué otro que le podríamos dar una pista? Pero yo creo que está fácil, ¿no? Sí, sí. Bueno. Otra pista, que no fue un hombre. Sí, no fue un hombre, me gusta esa. Bueno, amigos, vayan al grupo de Facebook Entre Amigos RNM y compartan con nosotros de esa pregunta del día de hoy. Cuando regresemos, Alex, vamos a hablar acerca de esos detalles importantes para nuestra vida espiritual, tapando nuestros ojos durante tiempos duros. ¿Qué piensas de eso? Muy interesante eso. Me gustó mucho. Yeah. Bueno, amigos, esperen con nosotros, pero tenemos música empezando en este jueves de adoración. Sí, sigamos ahorita con Eduardo Urrutia con su tema En una noche. Aquí alabando a Dios, Radio Nueva Vida, entre amigos tú y yo. ¿Un día estresante? Relájate. Estamos entre amigos aquí en Radio Nueva Vida. No temeré, cantaba Jesmarie Maldonado aquí en tu Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Estás escuchando Entre Amigos. Sí, amigos, estamos aquí con ustedes. Es un precioso jueves de adoración. Linda música, ¿verdad, Alex? Sí, claro que sí. Sí, amigos, vamos a... Bueno, viendo el clima aquí afuera con nosotros, Alex, necesitamos ese reporte. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando con el clima. Adelante, amigo. Amigos de Radio Nueva Vida, el clima de hoy en la ciudad de Palmdale, California. Nuestros amigos nos escuchan por la 96.3 FM y también por la 89.9 FM. Tendrán temperatura máxima de 59 grados, mínima de 49 grados con condiciones nubladas. Si gustarías representar a tu ciudad, comparte tus fotos al grupo de Facebook Entre Amigos RNB. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor, nos dice Salmo 113, verso 3. Yo soy tu amigo Alex y este es el clima del día. Gracias, Alex, por darnos ese reporte de Palmdale, California. Está un poquito frío, queridos amigos, para ustedes. Gracias por estar con nosotros y tengan mucho cuidado. Alex, ¿sabes qué pasó anoche? Como a la 1:00 a.m, nos llegó un reporte en nuestra área diciendo que había una noticia de un tornado. Sí, me llegó también ese reporte a mí y la verdad que me asustó. Me durmí rapidito, pero
Me asustó. Te asustó, te despertó y dice, ok, y volví a dormir. Pero sí sabes lo que pasó. Momentos después se fue la luz en mi casa. Así que yo creo que algo pasó. Pero regresó así de rápido también. Así que amigos, tengan mucho cuidado donde quiera que ustedes estén. Y hablando de Palmdale, vamos a saludar a unos amigos sembradores porque es su cumpleaños el día de hoy. Feliz, feliz cumpleaños a nuestra amiga María Arias de Fontana. María Brown de Lemoore. Jesús Burciaga de Moreno Valley. Alberto Castaneda Franco de Mountain Home, Idaho. Tom Eric Castillo de Palmdale. Verónica Castillo de Indio. Armando Marinero de Oxnard. Hey, I know that guy. Loren Vega Martinez de Tampa, Florida. Severina Martinez de Fresno. Carmen Patricia Muñoz de Roswell, Nuevo México. Santos Palma de Tacoma, Washington. Y Albertina Rodríguez Cepeda de Austin, Texas. Feliz, feliz cumpleaños. Le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios Omnipotente les pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos con música entonces, Alex. Sí, sigamos con Roberto Orellana con su tema Regreso a Casa. Sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. En Radio Nueva Vida, siempre podrás estar entre amigos. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Acabamos de escuchar a Titus Naveja con Ingrid Rosario y el tema Solo Cristo. Estamos entre amigos con mi amiga Moni y yo soy tu amigo Alex. Sí, Alex, estamos en este precioso jueves de adoración. Tenemos también a otro amigo aquí en cabina que está con nosotros recordándonos de ese gran amor con los amigos. ¿Cómo se llama nuestro amigo aquí? Pues es Chapin, yo creo que va a ser Byron o Minor. Es Chapín. Tenemos un muñequito aquí muy bonito que le han regalado a Alex. Sí. Y aquí nos está viendo, recordándonos de sonreír. Sí. Es Chapín. That's funny. Bueno, amigos, vamos a seguir aprendiendo más inglés. Byron, ¿ya escuchaste? Vamos a aprender inglés. Vamos a tomar una foto, Alex, para que miren los amigos más adelante. Okay. Bueno, amigos, vamos a aprender más inglés. El día de hoy tenemos una frase para ti que dice milagro, que es en español milagro. En inglés es miracle. Miracle. Y también quiero decir, primeramente, les damos una gran bienvenida a nuestros lindos amigos de Biola, California, que nos escuchan a través de la 104.3 FM. También, ¿qué otras ciudades, Alex? En North Fresno. En Kerman y Madera. Madera. Bendiciones, amigos. Bueno, ahora sí, listos para aprender un poquito de inglés. Vamos a decir estas dos oraciones en inglés. La primera es: es un milagro navideño. Lo dicen mucho en inglés las personas. Y en inglés, por favor. It's a Christmas miracle. It's a Christmas miracle, dicen. Es un milagro navideño. La segunda oración es: Dios aún hace milagros. Solo tienes que orar. En inglés, por favor. God still does miracles today. You just have to pray. God still does miracles today. You just have to pray. Y me gusta esta frase en inglés. Es un milagro navideño. It's a Christmas miracle. Me da risa. Y aquí con mi amigo Sam nos ponemos a reír a veces cuando decimos eso porque es gracioso. Porque en las películas navideñas en inglés todo es un milagro navideño. Como que algo de magia. Pero verdaderamente recordamos nosotros aquí reconociendo que Dios todavía hace milagros hoy en día, ¿verdad, Alex? Sí, todos los días. Los milagros nunca paran. Nuestro Señor nunca para, nada lo va
parar a hacer lo que Él quiera. Si Él quiere hacer milagros, los hace. Los va a hacer. Así que, amigo, no te olvides. No es que sea un milagro navideño, sino que es un milagro de Dios el que puede hacer en tu vida. Bueno, Alex, en este jueves de adoración tenemos más música. Sí, más adelante tenemos a Marcos Witt con el tema Navidades Alegres. Bueno, vamos entonces a seguir alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Estás entre amigos. Plenitud, cantaba Camila de la Cruz aquí en tu radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Estamos aquí contigo. Entre amigos. Entre amigos. Y también, bueno, yo soy tu amiga Moni. Yo soy tu amigo Alex. Y estamos en este precioso jueves de adoración, dándote música que te ayuda a concentrarte en las promesas del Señor. Les también avisamos a los amigos que se encuentran en el área, en el condado de Ventura, parece que un poquito también en Los Ángeles, Alex. Sí, también. Estamos teniendo mucha lluvia y hay ciertos lugares que están inundados, así que por favor tengan mucho cuidado. Si tienes que ir a una cita, hazlo con un poquito más de tiempo. Sí. En lugar, dices tú, Manny, solo se me toma 10 minutos. Es posible que se te tome 20. Sí, sí. Así que por favor ten cuidado. Y dice, si llegas temprano, ve y tómate un cafecito. Sí, o si hay la oportunidad de mover la cita, todavía mucho mejor. Posiblemente. Bueno, amigos, con ese esas tips para ustedes, esas sugerencias, vamos a ir a la chispa de ánimo con nuestra amiga Vanessa para que nos dé ese ánimo por el día de hoy. Viendo afuera, es posible esté nublado, pero necesitamos el ánimo del Señor. Así que adelante, Vanessa. El ánimo para el día de hoy es este. Señor, no me preocupo. Tú tienes el control. Una vez más, Señor, no me preocupo. Tú tienes el control. Es difícil no preocuparse, pero realmente no ganamos nada haciéndolo. Solo sumamos más estrés a nuestras vidas. Por eso nos dice claramente en su palabra en Filipenses 4:6. Por nada estén preocupados. Más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Te invito a que hoy lleves en oración a Dios lo que sea que te está preocupando, pues Él quiere darte su paz. Puedes decir conmigo, Señor, no me preocupo. Tú tienes el control. Una vez más, Señor, no me preocupo. Tú tienes el control. Yo soy tu amiga Vanessa y esta es la chispa de ánimo del día. Wow, gracias Vanessa. Una vez más vamos a decirlo juntos. Señor, no me preocupo. Una vez más. Señor, no me preocupo. Wow, creo que también va con la historia que habíamos dado anteriormente, Alex. Sí, de Isaías 41:10. De no preocuparse de las cosas, no estresarnos, no salir corriendo por los problemas financieros, de salud, todo eso. No, amigos, enfrentémoslo y démosle al Señor todo problema y Él obrará en eso. Wow, qué lindo. Me gusta mucho, Alex. Sí. Bueno, amigos, si quieren volver a escuchar o leer esta chispa de ánimo, recuerde que estamos a través de podcast y también en nuestro grupo de Facebook, Entre Amigos RNV. Vamos a seguir adelante con más música, Alex. Sí, tenemos a Seth Conroy y Andy Alemani con su tema Heavenly Peace o Noche de Paz. Sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Estás escuchando Entre Amigos, aquí en Radio Nueva Vida.
Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Acabamos de escuchar a Majo y Dan con Christine DeClario y su tema Tú Proveerás. Y ahora estamos aquí en Entre Amigos con mi amiga Moni y yo soy tu amigo Alex. Alex, precioso tema, gracias a Majo y Dan, Tú Proveerás. Creo que el Señor nos está hablando todo el día, a Alex, acerca de confiar en Él, ¿verdad? Sí, yo creo que desde sí. El principio hemos estado hablando de darle nuestros problemas y no correr de ellos ni tampoco tapar los ojos, bueno, no quererlo ignorar. Pero también recordar que Él tiene todo en sus manos. Qué lindo. Bueno, amigos, vamos a ir ahora al verso del día, que se trata de Mateo, capítulo 2, verso 2. Una vez más, ese verso es Mateo, capítulo 2, verso 2. Y mientras tú buscas Mateo 2, 2, vamos a saludar a los amigos de Biola, California. Sí, nuestros amigos que nos escuchan por la 104.3 FM. En North Fresno. Sí, amigos, también los amigos de Kerman. Y también los amigos de Madera. Ay, gloria a Dios que ahora ya estamos en estas áreas. Los invitamos a que si tú tienes a alguien que se encuentra en estas ciudades, diles radio, ya puedes escuchar a Radio Nueva Vida aquí. Y la frecuencia es la 104.3 FM. Bueno, ahora sí, Alex, vamos a el verso del día. Mateo capítulo 2, verso 2, en español dice: ¿Dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Qué lindo esa escena, viendo hacia el cielo, Alex, y están viendo una estrella y dicen, venimos a adorarle. Qué bonito. Uh-huh. Ahora vamos a ir a Matthew, chapter 2, verse 2, says, saying, where is the he? Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star as it's rising and have come to worship him. Ahí estaban todas las señas que este sería el Salvador del mundo. Amén. Wow, amigos, gloria a Dios por eso. Recordemos en estos días que ese es el propósito de estos días. No sabemos de que no tenemos un día exacto para celebrar el nacimiento de Jesús, pero qué bonito que el resto del mundo sí lo celebra. Sí, así es, Moni. Bueno, amigos, también les recordamos que estamos por escuchar el programa Poder para cambiar. Con nuestros amigos Jason Finn y Vania. En este programa nos concentramos en identificar esos patrones destructivos en nuestras vidas. ¿Tienes una pregunta para nuestros amigos? Les puedes llamar al número 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. Esperamos este programa sea de bendición para tu vida. Tenemos más música. Sí, enseguida tenemos a Atenas con su tema Samaritana. Samaritana, vamos a alabar a Dios entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida.